buena medida nos interesó eso porque intentamos ponerle un poco de límite a la palabra escrita, al paper, a la interpretación. Y trabajar con imágenes y sobre todo con imágenes fotográficas. Con imágenes fotográficas que, como dice Roland Barthes, y era esto lo que nos interesaba citar hoy más de una vez, lo que ante todo indican, su esencia, es que indican que esto ha sido, lo que vimos efectivamente ha sucedido. Bien. Sobre eso que ha sucedido se montaron después interpretaciones. Lo que a nosotros nos interesó en este encuentro fue reparar sobre todo en lo que efectivamente había sucedido y a la vez en los montajes que sobre esas imágenes se hicieron en clave interpretaciones. Me permito citar algo que casi estuvo a punto de quedar trunco por algo que me dijo Diego, pero lo voy a citar. Dice Nietzsche, y lo dice a través de un texto de Roland Barthes que voy a traer varias veces. Nietzsche, el filósofo alemán, finales del siglo XIX. Un hombre laberíntico jamás busca la verdad, sino únicamente su hilo de Ariadna. Un hombre laberíntico jamás busca su verdad, la verdad, sino únicamente su Ariadna. Bueno, me parece que el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con esto. No vamos a buscar quizá la verdad del cordobazo, pero sí vamos a buscar un hilo de Ariadna que nos permita acercarnos a ella lo que se pueda. Ese hilo de Ariadna se nos ocurrió que lo podíamos obtener trabajando con imágenes. Trabajando con imágenes. Es decir, con materiales objetivados, con materiales que están, que no se mueven, fundamentalmente materiales que no se mueven, porque son fotos, la mayor parte de ellas, ¿bien? Y que nos van a permitir, o esa es la idea, llevar adelante esta conversación con una idea, ¿no? Y ya doble y termino. Una, decía Pilar Calveiro, escribía Pilar Calveiro esto tan interesante de cuando una historia se repite una y otra vez, la historia se seca. Y también seca a los oídos que tienen que escucharla. Por lo tanto, se vuelve intransmisible. Si queremos construir o nos interesó la idea de avanzar por este camino o por este hilo de Ariadna, otro, tomándolo de Nietzsche a través de las imágenes, es porque queremos evitar repetir la historia siempre contada de la misma manera. Queremos despeinarla, desestabilizarla. Quizás pensando más en cómo discutir con esa unanimidad que traíamos a propósito de Romero. Bien. Quizás al elegir estas dos imágenes me traicionó algo de mi propia adolescencia. Quizás estas dos imágenes eran las que para mí más representaban el cordobazo. Bien, la que más representaba el cordobazo, ¿no? Sin duda, por el hecho de el repliegue, ¿bien? De la montada ante el ataque de los manifestantes. Ocurrida esta imagen, si no me equivoco, minutos, horas después de la muerte, del asesinato de Máximo Mena. ¿Qué me gustaría decir a propósito de esta imagen? Por un lado, algo que yo decía que iba a citar mucho a Barthes. Roland Barthes, gran estudioso crítico literario y que tiene este libro sencillamente fenomenal, que se llama La Cámara Lúcida, que es un libro sobre fotografía, y dice, ¿cuál es la esencia de la fotografía? La esencia de la fotografía que hace una foto totalmente distinta a cualquier otra imagen es que la fotografía, ante todo lo que indica, es que eso que muestra ha sido alguna vez. Esto ha sido. Esta imagen, como la anterior, muestran una vez ocurrió esto. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que traza Barthes y varios estudiosos de las imágenes más en relación con la pintura? Dicen, mientras que una foto indica que esto ha sido, una foto siempre está atada a su referente, lo lleva como a su sombra. Es imposible que la foto se desligue de su referente. Certifica una presencia la fotografía, no así la pintura. La pintura es una interpretación de lo real. La fotografía indica que esto ha sido. En la pintura siempre hay interpretación. Hay una hipótesis. En la fotografía hay huella de lo real. Huella de lo real. Problema, y aquí digo esto y ya está, bien interesante. Lo agregan Berger, Susan Sontag,
por ahí da vuelta también Barthes, el siguiente. El valor principal de la fotografía es que indica que esto ha sido, pero la fotografía carece de sentido. Su sentido nunca es pleno. Para que el sentido de una fotografía pueda ser pleno, necesita de la palabra. Bien, necesita de la palabra. Sin la palabra, el sentido no es pleno. Bien. Fenomenalmente, John Berger dice esas típicas imágenes familiares, ¿no? Donde se encuentra una familia reunida alrededor de una mesa. La única manera de que esa foto adquiera sentido es que haya un familiar que cuente quiénes eran eso y por qué estaban ahí reunidos. Bien. Me interesaban estas dos imágenes para abrir por la tradición de la adolescencia y la imagen que quizás uno más conocía del cordobazo, pero también porque el Pidio Torres, que fue uno de los grandes dirigentes del cordobazo, ¿no?, el secretario general de ESMATA, en su libro de 1999, su libro de memoria sobre el cordobazo, en un momento complicadísimo de la historia argentina, que es 1999, un libro doliente, le pone epígrafe a estas imágenes. Y a la primera le pone este epígrafe: momentos en que los trabajadores de ESMATA enfrentan a la policía montada en la avenida Vélez Arfiel. En esta secuencia queda palmariamente demostrado, que los enfrentábamos a mano limpia. Segunda imagen: momentos después, los trabajadores provocan la huida de la policía. Bien. Quiero decir, y por supuesto estoy discutiendo ya con lo que está planteando Romero, probablemente en mi imaginación adolescente pensaba que esos manifestantes eran agitadores sueltos, quizás que había algún trabajador, pero que quizás eran estudiantes también. Lo que hace el Pío Torres es remarcar con muchísima precisión y también con cierto, yo diría que está enojado, con razón está enojado el Pío Torres en 1999 y dice: éramos trabajadores de ESMATA los que protagonizamos esto. En un momento donde la Argentina se desindustrializa, en un momento donde la clase obrera pasa a ocupar un lugar relegado en la estructura productiva argentina, también desguazada, en los años 90, lo que hace el Pío Torres es decir, la clase obrera protagonizó este hecho. Digo esto, ¿no? Mientras que la foto sin epígrafe bien podría ser pensada como una suerte de escena mítica, para que venga alguno quizá muy buen crítico de arte como George D.T. Huberman y la coloque en una serie universal de sublevaciones, dándose la mano con cosas que no tienen nada que ver con nada, el epígrafe la ancla históricamente. El epígrafe le dice: esto no es mítico, esto pasó porque había obreros de ESMATA que en lucha por cantidad de derogaciones de sus derechos, entre otras cosas, la del sábado inglés, entre otras, y luchando contra una dictadura, hacen huir a la policía montada. De vuelta, la imagen sin epígrafe parece fácil de identificar en un plano mítico. La imagen con epígrafe queda anclada en la historia. Cuando Roland Barthes dice que la fotografía era una huella de lo real que indicaba que esto ha sido, este libro es de 1980. ¿Bien? Y de alguna manera, al decir esto, y él dice: yo soy ante todo un fanático de la fotografía, no tanto del cine, porque en el cine los personajes entran y salen, son ficciones, el cine es ficción. La imagen es la fotografía es otra cosa. Yo diría así: hay en Roland Barthes una suerte de reconocimiento de que en la foto, mucho más que la operación artística, está el mundo. Hay una huella del mundo. Problema de la cultura fenomenal actualmente. Posibilidades tecnológicas hacen que ni siquiera la imagen fotográfica contenga el mundo, en tanto que hoy puede ser modificada a diestra y siniestra. Seguramente a Stalin le costó muchísimo borrar a Trotsky de la foto. Pero le costó muchísimo, no se podía hacer todo el tiempo. Hoy es un segundo, haces así y se borra todo. Pero se borra el mundo. Gran problema para Hannah Arendt, hoy justamente lo hablábamos con Ruth. El problema de la verdad. ¿No? Hay algo, la idea existe para complejizar, digamos, bien interesante para Roland Barthes, en la imagen fotográfica late una presencia. Una presencia que se aproxima a la verdad.
que no tiene sentido, pero que es una huella de lo real, pero que es una huella de la verdad. Carece de sentido, se trata en todo caso de completarlo. Bien. Ahora, si carecemos de esa huella y estamos bastante perdidos, como es un problema de la cultura actual, sin duda. Y déjenme que sume esto. Miren qué interesante lo que dice John Berger sobre la fotografía. Dice John Berger, unos años antes, 1979, si no me equivoco, dice así, ¿qué hacía de la fotografía antes de que se inventara? La respuesta casi segura, adelanta John Berger, es que lo que hacía de la fotografía antes de que ella se inventara era el dibujo. Dice, no, la memoria. Era la memoria la que guardaba esas huellas de lo real. Desde que existe la fotografía, es la fotografía la que atesora las huellas de lo real. Para John Berger eso es maravilloso, pero también es muy riesgoso. Porque la memoria descansa en las fotografías. Hoy obviamente no podemos descansar siquiera en las fotografías. Si nos ponemos tremendistas, no me pondría tan tremendista. Bien, pero si nos ponemos un poco, sí. Bien, si nos ponemos un poco, sí. Y sigo con esto de Berger y vemos la imagen siguiente. Berger, miren qué bien que lo dice John Berger. Lo leo porque es imposible repetirlo de esta forma. Dice, a diferencia de la memoria, las fotografías no conservan en sí mismas significado alguno. Ofrecen unas apariencias con toda la credibilidad y gravedad que normalmente les prestamos, privadas de su significado. Apariencias privadas de su significado. El significado es el resultado de comprender las funciones. Y cita ahora a Susan Sontag. Y las funciones tienen lugar en el tiempo y han de explicarse en el tiempo. Solo lo que es capaz de narrar puede hacernos comprender. Y la imagen fotográfica no narra. ¿Por qué vamos con esta imagen? Porque, a ver, de vuelta, en esta unanimidad que también probablemente sea propia de una época en donde la mezcolanza es fenomenal, no faltan algunos que creen que esta imagen es del Cordobazo. Eso a Lucio Garzón Maceda, compañero del Pidio Torres, abogado de Esmata en 1969, también víctima de la represión. A Lucio Garzón Maceda eso lo desquicia, que se confunda esta imagen con, bien, una imagen del Cordobazo. Bien. Esta imagen, comenta Lucio Garzón Maceda, bien, la narra Garzón Maceda. Sin narración, esta imagen es solamente un conjunto de apariencias privadas de significado y por lo tanto posibles de emparentar con el Cordobazo. Ahora, Lucio Garzón Maceda dice, esta imagen es de un año después del Cordobazo. Es de la primera celebración del Cordobazo. Sin duda ustedes en Córdoba lo deben saber mucho mejor que tantísimos en Buenos Aires, que dale, ponele, más o menos. Bien. Y digo esto para seguir. Dice así. Si vemos la foto un año después de producido el Cordobazo, notamos claramente la diferencia. Algo ha cambiado. Ello es evidente. La diferencia es la presencia casi dominante de los sectores ortodoxos ausentes en el 69. En mayo del 70, al conmemorarse el primer aniversario del Cordobazo, están en las primeras filas los que en el 69, un año antes, estuvieron ausentes. Allí están Mauricio Labat, de Taxi, uno de los jefes ortodoxos en posición dominante. Está Cortes, secretario general de Molineros. Está Correa, del Sindicato de la Madera. Está Martini, de la Unión Obrera Metalúrgica, junto a otros dirigentes ortodoxos. Ellos, a un año, están en la primera fila conmemorando el acontecimiento con el que nunca se sintieron demasiado identificados. Tosco, simbólicamente en la foto, tiene un ortodoxo a cada lado. Otro tanto ocurre con Atilio López y otro tanto con Torres. Es decir, que la CGT de Córdoba, reunificada en marzo del 70, no es ya la conducción de las jornadas de mayo del 69. Algo ocurrió del 69 al 70. Creemos saber qué fue, pero cuyo análisis excede esta charla. Lo trataremos en el trabajo que estamos preparando para fin de año. Dice Lucio Garzón Maceda, enigmáticamente. Ahora, ¿por qué esto? Y seguimos. Lucio Garzón Maceda, que fue un participante del Cordobazo, en tanto abogado y militante, bien, de Esmata, y a la vez es uno de los intérpretes más lúcidos del Cordobazo, ¿qué plantea? Que el Cordobazo es un punto de llegada. Es el punto más alto de un conjunto de luchas que tocan ese 29 de mayo de 1969, en buena medida su techo, que a partir de ese entonces empiezan a desenhebrar.